La gasolina Magna, o mejor conocida como Verde, bajó 23 centavos. Vamos a preguntar a los ciudadanos qué les parece esto. Aquí, en el termómetro de Mexicali. Oh, no sabía, no me había dado cuenta. ¿No? No, pero me parece muy bueno. ¿Sí? ¿Cuánto le echas a tu carro a la semana? Unos 500 pesos, 600, para el trabajo. ¿Y está caro? Pues sí, casi se va la mitad del sueldo en pura gasolina. ¿Sí? Bueno. Y no, pues qué bueno que está bajando. Excelente. Pero debería bajar más, ¿no? ¿Cómo cuánto le echan ustedes al carro a la semana? A 40 litros. 40 litros que eran 500 y tantos pesos, pero pues apenas rinde los 5 días de la semana, no alcanza para más. Pues muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Cómo cuánto le echa usted a la semana gasolina? Le echo como unos 800 pesos. ¿Sí? Así como la fueron subiendo poco a poco, que ahora vayan bajando, la verdad. ¿Sí? Porque este carro gasta mucha gasolina. Entonces, 1,000 pesos se llena, ni lo que gano a la semana. ¿Sí? Pues tiene uno que hacer otros trabajos, otra cosa para poder sustituir lo de la gasolina, los gastos de la casa, ¿verdad? Y de los hijos de la escuela. Pero pues qué bueno, o sea, por ese lado, que siga bajando, nada más los 25 centavos. Entonces nos vamos a hacer ricos. Qué buena noticia me acaba de dar. ¿Bajó 23 centavos y sube 15 centavos cada mes? No, la verdad, para mí es una burla esto que están haciendo con la gasolina, ¿eh? Definitivamente. ¿Con cuánto le echa usted a la semana a su carro? Uy, es que la verdad tengo tres. Uno para trabajar, otro para mi esposa también trabaja y uno para mi hija en la universidad, ya sabrás. Sí. Es algo bastante, bastante dañino para la economía familiar. Pues me parece muy bien para toda la ciudadanía. ¿Sí? ¿Con cuánto le echa usted de gasolina a la semana a su carro? 200 pesos. ¿Sí? ¿Está dura la economía? Sí, está difícil. ¿Ustedes qué opinan? Es un progreso. Es un progreso, la verdad. Sí, está muy cara, eso sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto le echas a tu carro por semana? Por semana, unos 400 pesos. ¿Está dura la economía? Está muy dura la economía, sí, eso sí. Para Enlace Informativo, Michelle Parra.